Parra. Va descargando con Marique. Mete Marique. ¡Ay, ay, ay! ¡El rebote viene! ¡Gol de Parra! ¡Gol! Aquí está otra vez Rodríguez. Hay que jugar a eso, al centro, porque puede ser. Ahí va Parra. Por arriba, una pelota que se eleva, que vuelve por arriba y que con tres cabezazos Parra termina convirtiendo. Un arquero que no responde casi debajo del arco, y Parra cuando cabecea lo termina metiendo dentro del arco del arquero. Fueron tres cabezazos y el ex jugador de Chacarita le pone a Independiente, seguramente lo aflojan los nervios, 1-0 arriba. Segundo tiempo, hubo cambios posicionales, el técnico movió el esquema, allí una buena combinación, Gracián, Rodríguez y la definición de Parra. Señoras y señores, allí verá que se había pegado, el rebote, la sacan, quieren, no pueden, allí estaba intentando Parra, gol. Se venía Villafañe por adentro, ahora aparece el Pato. Allí va Villafañe, sigue Villafañe, Parra y el Pato. ¡Penal! ¡Sí, señor! ¡Penal para Independiente! Ahora sí, te lo cobraron, Pato, y expulsión. Allí va Facundo. Vale el gol a los 27, Parra, por el partido 1-1. Ustedes vieron la maniobra de Patricio Rodríguez, apareció en el partido, fue por el lateral, se sacó bien la marca de encima, entregó la pelota al rebote para su compañero buscar el empate, tuvo que jugar. Acá está, a ver, remate de Tucio. Perfectamente bien. Estaba habilitado. El juego se da a los 33 minutos, toda la libertad para Batión. Buena pelota de Batión, es cierto. Cruza el remate Facundo Parra, pero marca muy mal la última línea de Peñarol. No da el paso adelante y además no marca al hombre. Por eso va Independiente.